se le da grabar aquí, al apretar este botón de grabar, se va la información a la administración. Esto tarda aproximadamente 10 minutos. Los cinco pasos que se toman para capturar la información. Al darle acá, se va la información a migración. Migración lo valida y lo aprueba. Una vez aprobado, lo trasladan a una bandeja de impresión del consulado de Los Ángeles y nos cae en el centro de impresión que vamos a ir a ver. De 10 minutos y más o menos después de esto, se habían tardado generalmente entre 40 y 52 minutos. 52 es el máximo de los años. Yo creo que es importante que después de tener o de que un pasaporte se pueda dar entre una semana hasta 3 meses o incluso 6 meses, hoy el pasaporte se va a dar en una hora, por ahí. Y eso es el mismo día. Es fabuloso. Disculpen la interrupción, un mensaje que le quiera dar a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos en este momento que inauguran este centro de impresión de pasaportes, por favor. Bueno, pues que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos primeramente con Dios por el trabajo que se ha logrado. El gobierno del presidente Jimmy Morales, mi esposo, está muy comprometido con la población guatemalteca, la población migrante, donde quiera que estén. De verdad que él ha trabajado desde siempre por los migrantes, los ha acompañado y pues ahora esto es una realidad y nos alegra estar acá pudiendo ver esto, pudiéndolo ser testigos y decirles a la comunidad guatemalteca que no están solos, que estamos para servirles. Hemos podido ver